Hey cracks tecnológicos, ¿cómo están? Vamos a hacer la review de este dispositivo que entró al mercado durísimo, pero la verdad ha sido bastante subestimado. Nadie se arriesga a comprarlo, así que su fiel servidor se arriesgó, aunque no es una cantidad significativa, pero vamos a ver lo que tienen. Espero no arrepentirme. Empecemos con el desempaquetado del teléfono. La caja está bastante bonita, me gustó los colores, la presentación está bien elegante, bien inusual, fuera de lo normal. Me gustó, bien, buena estrategia Blue. A ver, vamos con la parte del teléfono, está en la fundita, huele nuevo. Veamos lo que hay en el cofre de tesoro de Blue. A ver, está la cajita. La presentación no está tan buena, no me gusta. Tenemos por aquí el cable USB a entrada B8 para el dispositivo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la base de carga de Blue, que es de carga rápida, se le ve de buena calidad. Tenemos los audífonos, que son manos libres. Obviamente el teléfono viene con el jack, gracias Blue. Viene con micrófono para manos libres, se le ve de una buena calidad. ¿Qué es esto, Blue? ¿Cómo me mandas el pinchito del teléfono, ah? Aunque sea algún espacio en una caja, ¿cómo me lo vas a mandar así? Pero bueno, aquí está el pinchito para la bandeja SIM del móvil. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Pueden ver? Obviamente es el logo de Blue, pero es una calcomanía, me parece súper chévere para ponerlo tal vez en la tapa del teléfono o en el estuche, o ya sé para qué. Te enviaron para ti, querido amigo Android. Está de ponerle un nombre, no sé ustedes, a este muñequito Android. En los comentarios déjenme algunas ideas para poner algún nombre. Creo que es para nuestro Android, o sea, sí se ve súper chévere. Tenemos las garantías, instrucciones que nadie las lee, pero la verdad me parece algo inusual igualmente, algo leíble hasta aquí y de ahí ya me aburre. Tenemos el estuche original, transparente de goma para nuestro móvil. Gracias Blue, gracias, eso se agradece ya que por donde... no, es algo difícil encontrar estuches para estos dispositivos. ¡Oh! No van a creer lo que está aquí. Gracias, Blue. Otra vez. Micas de vidrio para nuestro dispositivo. Bueno, una es de vidrio y la otra es de plástico. Gracias. Aquí está la mica de vidrio. Y nuestra mica de plástico. Igualmente con la calcomanía, el logo de Blue. Bastante original. Me gusta. ¡Wow! Miren esta parte de la caja en su diseño. Tenemos su logo, que está bastante bueno. Aquí está Blue Smartphones. Y algo que me ha conmovido, que casi me hace llorar, que aquí dice From Miami with Love. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Este modelo lo lanzaron en tres distintos colores: el negro, el azul y el rojo, que lo tenemos. En cuestión de peso, este llegaría a pesar 181 gramos. Y en cuestión de tamaño, el G8 llegaría a medir 161,4 milímetros de alto por 78 milímetros de ancho y un grosor de 9,6 milímetros. Está algo cómodo en cuestión de sensibilidad en la mano. No me quejo, el tamaño y peso está muy bien. Los materiales, pues sí, al ojo se nota que es plástico, pero sí nos da una alusión de que es un material de vidrio. Personalmente, sí me gusta al hablar de diseño. En la parte inferior de nuestro móvil, aquí podemos ver la entrada B8 para poderlo cargar. Tenemos nuestro parlante, que ya vamos a probar su calidad de sonido. Tenemos la parte del micrófono. ¿Y dónde está el jack? ¿El jack? Ah, ya. La parte del jack de audífonos es en la parte superior del dispositivo para nuestros audífonos. En un costado de nuestro teléfono tenemos el botón de encendido, el botón de power y los botones de subir y bajar el volumen. Por esta parte tenemos la bandeja SIM,
donde mi dispositivo... Bueno, hablemos de la parte de la pantalla de este móvil. Este cuenta con 6,3 pulgadas y una resolución de 720 x 1520 píxeles. Bueno, la verdad, ¿qué más esperaba si es una gama media, una gama baja a media? Este también cuenta, mejor dicho, este ocupa el 78,9 de la pantalla. La verdad, sí tendrás una buena sensación al experimentar videos coloridos, una buena nitidez. La verdad me gusta, no lo quiero decir y me cuesta, pero es mejor que la de Samsung en este tipo de gamas. Pero al hablar de números, los gallos bravos se ven en la cancha. Bueno, no sé ustedes qué opinen, hacer una comparativa con el A10, con el A10S, para que se den duro entre estos dos. Dale like, suscríbete, comenta, si quieres que esta lucha se realice. Está bien, pues sí, al hablar de la pantalla, su resolución, su brillo, su calidad de nitidez, para hacer este tipo de gama la verdad me sorprendieron. La pantalla pues sí satisface mis necesidades y a pesar del precio... Vamos a ver lo que es procesador, aquí te quiero ver muchachón. Este cuenta con un procesador octa-core de 1600 MHz y 8 núcleos de CPU. También cuenta con una tarjeta gráfica IMG 8322. Bueno, ya saben, es una gama casi media, no lo juzguen, no lo exijan. Ahora vamos con la prueba de el Antutu, ya saben, nuestro queridísimo amigo, para medir su calidad de gráficos. Y la verdad, está súper lento, como pueden notar. La resolución de gráficos no me agradan demasiado, pero bueno, es el procesador. Como pueden ver, va lento. Bueno, pudimos observar los resultados desastrosos, pero obviamente por lo que es un teléfono, como les dije, gama baja, casi media. Si me lo preguntan, que si está recalentando, un poquitico, la verdad, pero para su procesador tiene un buen rendimiento. Bueno, vamos a la parte de los juegos, calidad de gráficos. A ver, bajemos el volumen un poquitín. Estamos jugando Call of Duty y pues está corriendo bien, no se traba, tiene una buena sensibilidad. Uy, 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 casi me mata. Tiene una buena sensibilidad el juego, a pesar de ese procesador súper básico. Corre, sí, ah, me mataron. Sí corre bien la definición de gráficos, la sensibilidad. Ahorita estamos jugando Call of Duty, como pueden ver, y ya les dije. Pues sí, me gusta el nivel de brillo, como les dije, la calidad de gráficos, no está nada mal. Para Call of Duty, pues pasa el visto bueno, y ahorita me cargo a estos y regreso. Bueno, ahorita estamos en el juego de PUBG Mobile, pues sí corre este juego, sí soporta la tarjeta de memoria y la tarjeta gráfica del móvil. Pero solo hasta la calidad de gráficos de equilibrado. En HD, como pueden ver, como pueden observar, no nos da la opción. Esta opción estará disponible para tu dispositivo próximamente, bla bla bla. Pues no soporta ni siquiera en HD, en cuestión de gráficos. Bueno, en este momento estamos jugando a PUBG, como les había dicho, con la resolución de gráficos de equilibrado, algo súper bajo. La resolución no me gusta mucho, pero no me puedo quejar para esta gama. Uy, 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 están disparando por ahí. ¿Quién está disparando? Como les dije, igual la sensibilidad está algo... No sé, no me gusta mucho la calidad. Pero como les dije, para hacer este tipo de gama, por lo menos agradezcamos que se pueda instalar este juego. Y... La verdad, no, como les dije, no me voy a quejar. Sí, me gusta. Ahí está, ahí está, ahí está. Que soy bien malo en esto. O es por el brillo del sol. No me deja ver. Bueno, en resolución, como les dije, no me puedo quejar. Es algo bueno. Siquiera, por lo menos podemos jugar. Y, pues sí, me gusta. Está bien, en cuestión de procesador, de apps, pues la verdad, nuestro dispositivo, si nos cumple, nos rinde.
Este modelo, aunque bueno, es el único, cuenta con 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. ¡Wow! Tiene una buena capacidad de memoria, así que... Nuestro dispositivo cuenta con una versión de Android 9, Android Pie, Android 9 así cerrado. Bueno, al hablar de la interfaz, personalmente no me gusta. Esto es, se ve súper feo, pero nada que se, no se puede arreglar con un tema. Bueno, hablemos de sus funciones. Sí cuenta con filtro de luz azul, aquí lo pueden ver, para proteger nuestra visión en las noches. Algo también curioso, cuenta con una opción directa a las capturas de pantalla de nuestro dispositivo. Y aquí mismo podemos, por ejemplo, aquí está la captura. Aquí mismo podemos recortar si solamente queremos, por ejemplo, si yo solo quiero esta parte. Podemos recortar la pantalla, recortar la captura a nuestro gusto, directamente. O si no, obviamente, a la combinación de botones, de botón de power y bajar el volumen. Listo, se tomó la captura, pero nos da la opción directa de cortar a nuestro gusto. Bueno, esto también nos da una opción de... No tiene la opción de modo noche, pero tiene la opción de modo oscuro. Que eso, o sea, no hace oscura la parte de ajustes a esta parte, pero sí a la parte de la interfaz, como pueden ver. Si no les gusta blanco, pues pueden ponerlo de color negro. Algo curioso que también acabo de descubrir en este dispositivo, en la parte de ajustes, aquí en la parte del notch, nos da la opción de recortar la parte de notch de manera... A ver, ya ahorita les indico. Podemos recortar la parte de acá arriba, como pudieron ver, o si no, la parte que suban hasta cubrir toda la parte de los marcos. ¿Sí vieron el cambio? Si no lo quieren así, lo pueden tener así. O así, o así. La verdad, me parece interesante esa opción. Esto también cuenta con la opción de radio FM, si cuenta con radio FM, y una versión de Bluetooth 4.1. Bueno, en esta parte, al ser casi gama media, pues no me quejo, pero sí hubiese sido algo interesante que le metan por ahí un par de cosillas, que les haya dado más puntos a favor. Bueno, hablemos de su seguridad. Esto solo cuenta con un lector de huellas, que la verdad no está tan malo. Ahorita vamos a comprobar su velocidad de reconocimiento. Ahorita voy a poner mi huella dactilar en la parte de atrás. Se demora un poquito, bueno, no lo puse bien, a ver. Se demora un segundo, más o menos, al momento de reconocer la huella. Ahorita en pantalla bloqueada, a ver, ahí está la pantalla encendida. Un reconocimiento algo rápido, pues en esta parte, obvio que si nos cumple es algo rápido, algo efectivo, pero bueno, está bien, si tienes mi visto bueno. La batería de este celular cuenta con 4000 mAh, que la verdad es un número bastante alto, y ya saben, esto nos serviría para casi todo el día, pero ya saben, un uso básico, no hay que exigirle tampoco. Tal vez para tus llamadas, escuchar música, ver tus videos favoritos, ver películas, ver mis videos en YouTube. Vamos a hablar ya lo del plato fuerte, ya el bistec, la carnecita de nuestro menú. Vamos a hablar de las famosas cámaras de este Blue G8. La cámara frontal, como ya expliqué, posee 13 megapíxeles. La verdad no cuenta con tanta definición, los colores se ven algo opacos, no tiene mucha claridad y le falta el enfoque. No tiene el enfoque dinámico frontal, una enorme falla. Ustedes y yo sabemos que soy feo, pero tampoco para exagerar tanto al verme así en este tipo de fotos. Al hablar de la cámara frontal, no me convence del todo. Bueno, hablemos de sus cámaras, de la cámara trasera, de la principal que cuenta con 13 megapíxeles, igual con una apertura de 2 megapíxeles al hablar de su segunda cámara. Pues aquí no me quejo mucho, ojo, mucho, obvio le falta más definición, mejor calidad, pero sí puede defenderse. Obvio que para tomas ya algo profesionales o semi-profesionales no nos ayudaría del todo, pero para hacer este tipo de gama tiene una buena definición. En cuestión de video, de igual manera le falta un poco más de resolución.
pero la verdad no tengo tantas quejas, a pesar de su gama nos ayuda con una recuperación rápida en el enfoque. Y bueno, júzguenlo ustedes mismos por ahora. Para hablar del precio de este móvil, llegaría a costar entre los 160 a 165 dólares. No tendría que sobrepasarse de ahí, si no te resultaría algo caro. Este teléfono me pareció algo interesante, bastante bueno, a pesar de que su marca no es tan reconocida. Le dan mala fama, no sé, pero no tengo queja alguna con este teléfono. Tiene buenas características, pasó unas buenas pruebas, me gusta la verdad. Si quieres un teléfono económico, tal vez para un regalo, para algún familiar, para algún amigo, tal vez de uso personal, se podría decir que para nivel universitario, este teléfono sí te ayudaría. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que esta información te haya ayudado un poco. No olvides suscribirte a mi canal. Ya sabes, si te suscribes, mañana mismo te regalaré un Blue G10. Nah, mentira, ni siquiera existe y tampoco lo haría. Pero suscríbete, por favor. Bueno, cracks tecnológicos, eso fue todo y me la saco.